Como quien recibe a un amigo de siempre, niños y niñas acogieron al destacado músico camagüeyano Adalberto Álvarez en la sala de oncohematología del Hospital Pediátrico Eduardo Agramonte Piña. En el encuentro, la cultura con matices de humor emocionó a muchos. El Caballero del Son, con el apoyo de la Dirección Provincial de Cultura, hizo además un donativo a estos pequeños como una modesta forma de alegrarles. Siempre damos las gracias a todos por acordarse de este mundo que vivimos aquí en la sala, y le damos las gracias en nombre de todas las personas que trabajamos, en nombre de los padres y también en nombre de los niños. Yo creo que he cumplido un sueño que tenía hace rato de venir aquí a este lugar. Nosotros venimos mucho a Camagüey. Me siento bien cuando lo vi reírse ahí, cuando lo vi cantar, cuando lo vi que estaban disfrutando de la actuación de estos artistas camagüeyanos que nos acompañaron hoy, y que agradezco mucho que se sumaron a esta idea de venir aquí a este lugar. Y no me queda otra cosa que, bueno, que agradecerle a la Dirección Provincial de Cultura por el apoyo que me dio para poder hacer esto al hospital. La institución de salud destaca por el marcado prestigio de sus trabajadores y el servicio de alto rigor profesional que allí se ofrece.